Hola chicos, miren dónde estamos, en Café del Mar. Esta vista tan bonita que tenemos desde aquí y desde el tanque, desde este cañón. Mira, Andresito, por acá yo supongo que hacían algo, tiraban algo. Miren qué vista muy bonita, vamos a tomar un cafecito acá con mi mamá. Sí, vamos a sí, y vamos a ver el atardecer. No saben el ajetreo que hemos tenido, ya se los voy a contar luego. Vamos a ahorita sentarnos a disfrutar de esta vista tan bonita. Miren qué hermosa. Y así es como flamea la bandera de la tierra colorida de Colombia. Miren, muy bonito. Es un lugar muy muy bonito. Tienen bastante espacio. Y bueno, a disfrutar un poco de esa ciudad tan bonita, vean. Acabamos de cenar y ahora sí le voy a tomar unas fotitos a mi mamá. Así que ya las veo. Más temprano hubo como una fiesta por aquí. Cuando estábamos, mira, nos íbamos a quedar, pudimos ver que había una fiesta grande. Ahorita ya no hay mucho, solamente supongo que son como artistas de la calle, una cosa así. Pero está muy bonito. Este es el barrio de Getsemaní en la noche. No les he mostrado mucho, pero ya voy a tratar de mostrarles mañana tempranito más para que puedan ver. Placita, no sé si será la placita, pero hemos venido acá a un cafecito que está en la calle, tiene sillas afuera y nos llamó la atención porque podemos ver la gente pasar, todo lo que hay, entonces eso nos gusta, así que estamos acá y con música acá al frente gratis. Estamos bañados en sudor. Cono no aguanta, dice que es invierno, que será en verano, dice. Está loco, estoy sudado como loco. Buenos días, amiguitos. Miren dónde hemos venido. Hemos venido un ratito ya tempranito a desayunar acá al Café Época. Mi amor, no. Al restaurante Época para el desayuno. Así que vamos a. Gracias, mamita, perdón. Así que vamos a entrar. Se ve muy bonito, miren. Así que huele a café. Lo peor que tienen una zona arriba. Pero es bonito y el olor a café es súper fuerte. Vamos a ver qué tal es. Dicen que es bueno, pero vamos a comprobar. A veces no siempre todo lo que dicen es cierto, pero bueno, solo se puede saber comprobando, disgustando y comiendo. Así que vamos a ver eso ahorita. Andresito está molesto, así que no les grabo. Andresito se pidió un queque de zanahoria que está riquísimo, es gluten free. Y una caca, un Milo heladito que está súper buenazo también. Le contentó. ¿Te gusta, mía? ¡Qué rico waffle! Miren. Mis huevos chachuca. Ok, provecho. Vamos a echar energía para comenzar el día y a conocer la hermosa ciudad de Cartagena. Que el otro día, porque el otro día nos quedamos en la zona de los edificios, así que estuvimos por ahí en el restaurante que les filmé. Pero hoy estamos más en la ciudad. Así que vamos a disfrutar de la ciudad, de conocer sus museos. Bueno, ahorita estamos en la ciudad amurallada. Después nos vamos a Getsemaní, que ayer les grabé, ahora les voy a grabar el día. Vamos al baño. Ven, mía, ven. Miren qué bonito. Ya salimos de desayunar y con la barriguita llena nos vamos rumbo a ver a la gordita Gertrudis, la obra del artista Otero. Así que vamos para allá. Llegamos donde está la Gertrudis. Miren qué bonito, espérense. Miren lo bonito que es. Acá hay como restaurantes que puedes comer un poquito afuera. Y allá está la mujer. Con el hermoso. Así que llegamos acá. Amiga Vanesita, acá está la que me querías. La que querías tener. Estás igual, amiga, solo que en delgadita. Ya estamos aquí donde la Gertrudis. Mírenla, a ver. Las tetazas naturales, la cintura.
las caderazas, las piernazas, imagínense. Toda una guapa. Así que, Ivanesita, acá está tu mejor amiga. Miren qué me vine a encontrar acá. Cusco, cocina peruana. Así que también Perú está presente en Cartagena, amiguitos, también que sí. ¿Qué les iba a decir? Ahora sí, ya después de habernos tomado la foto, Conrad no quiso agarrar. Le dije, Conrad, esta oportunidad, o le agarras. Ay, por acá se los dejo la foto que le tomé a Conrad. Agárrale, Conrad, no vas a agarrar otro foto tan grande, nunca más. Y Conrad no quiso agarrar, así que bueno, perdió su oportunidad. Conrad, perdió su oportunidad. Yo te dije, tócale. Yo tengo una así en la casa. Una así en la casa. ¿Qué pasa? Está bonito, vean. No quiso, pues no quiso, chica. Yo le decía, es tu única oportunidad. ¿Sí o no, mamá? Y usted que le decía, no, agarra. Nunca más vas a agarrar. Así es. Bueno, frente a mi presencia. Bueno, vamos a irnos a buscar ahorita la iglesia de Pedro, creo que era, algo así. No me acuerdo bien el nombre ahorita, Acevedo, algo así. Pedro Acevedo, creo. Que hay algo de cultura ahí para ver. Y también, ah, ya, Corra, tú querías ir por ese pueblito, ¿quieres ir? Por ese café de allá, creo que era. Ya vamos por allá, miren qué bonita la calle. Nos vamos a ir por, nos vamos a ver, hay una callecita que Conrad quería ver, que es de los, de como unos cafés que nos hacen recordar algo así como en Europa, así que vamos a ver. Santuario de San Pedro de Claver. Vamos a aprender un sede de los derechos humanos. ¿Será este lugar? Vamos a preguntar. No estoy tan segura, amiguitas, vamos. Bueno, ahora sí vamos a entrar al Museo de las Esmeraldas. Bien, gracias. ¿De dónde son ustedes? De Perú y Estados Unidos. Ok, bueno, un placer tenerlo aquí. Me presento, mi nombre es Eddie. Entonces, me gustaría que lo expliques en inglés. Ya te entiendo. The emerald is symbol of love, hope, fidelity. It's the song for the people who was born in May, and also is the mother's song. Here, this is our representation. Please come in. The real money are three clothes and hop. This is the only money around the world with a conditioner here. Here, this is the green miner, the green stone that you can see here is a real emerald. Oh, wow. The white miner around it. Is a calcite. Dice que el verde que ven ahí es la verdadera esmeralda. And the gold is pyrite or fake gold. Okay? Mira el guapo que está acá. Hola, churro. Regálame una esmeralda. O sea que estos cortes que están causados por la naturaleza tienen adentro la esmeralda. Por lo general son señales o indicadores de que cerca hay rocas matrices de esmeraldas como esta. Okay. Oh, wow. Here in this room we have a representation of the Andes Mountains where are located the emerald. A Colombian emerald, a Brazil emerald, a Zambia emerald. Oh, es más bonito. Obviously, you can see the difference in the quality, for example. Y el color también, ¿no? Yes. You can see the difference in the quality, the color, the transparency, and the sparkle are the most important characters of this stone. You can see the Brazil emerald is beautiful too, but doesn't have transparency and doesn't have the shine of the Colombian emerald. You know, some people say something. Come to Colombia and don't get emerald. It's like you come to Colombia and don't drink a coffee. It's because the emerald, Colombia is the country of the emeralds. Bueno, lo que entendí, amiguitos, que esos son los componentes que hacen la diferencia en una esmeralda que brille más y otras que sean un poco más opacas. Y aquí vienen y se compran su joya. There are polished pendant. And polished pendant, you can see the emerald is rouge. But for example, this is a cabochon cup or semi-polished cup. This is a cup that relates the size in the stone. Mm-hmm. Cabochon cup. This is a brilliance cup.
This is a cup that releases the sparkle in the stone. ¿Fíjese que tiene diamantes o qué es? Yes, and son diamantes. And for the last, this is the traditional, emerald cup. A veces el tradicional. The traditional emerald cup. This is a cup made especially for the emeralds. Después de ver el Museo de las Esmeraldas, vamos a pasar por el Museo de la Inquisición, así que vamos a comenzar nuestro recorrido con nuestro guía. Vamos a empezar el tour, chicas. Uno de los 8 temas es hablar de la terrible Inquisición. ¿Sí? Hablar qué era, cómo funcionaba, por qué los papas y obispos y cardenales del mundo crearon una entidad religiosa, una especie de corte suprema de justicia, en donde pretendieron siglos atrás convertir y perseguir al que no era católico. Entonces, ¿quieren ir a Inquisición? Miren qué hermoso espectáculo. Oh, wow, eso sí está porque bien. Porque esta maqueta, saquen las cámaras y celulares, nos va a mostrar acá. Por ejemplo, miren, el negro alto, 8000, el negro bajo, 6000, la embarazada que está sentadita, 12000. Oh, wow, ah, sí, es que ahí los sentaban a todos, ahí los ponían. Ahora podemos apreciar, miren, la casa con un gran salón, con patio tras patio, donde vivían los aristócratas, ¿cierto? Esta casa tenía gran salón, patio tras patio, de todo. ¡Ah, eso qué bonito! ¡Qué hermoso! 25 habitaciones, como esta. En cambio, la clase baja debía conformarse con una casa medianamente larga, pero con una sola puerta y dos ventanas. Nos va a explicar un poco de los aparatos que utilizaban de tortura. El aparato se lleva al fuego. Cuando está caliente se coloca aquí, el verdugo presiona, cierra y desprende y arranca el pezón. Ay. Salvaje y brutal, cierto. Sí. Pobrecito. Miren, tenemos, miren, este es otro. Aquí lo acuestan boca arriba. Pero miren, si ustedes ven las dos piernas y los dos brazos, están atados así con cuatro cuerdas. A lo que giran las ruedas de aquí y la de acá, la rueda estira los brazos, rompe, lo va rompiendo la clavícula, el hueso de aquí, el hueso de acá, y va produciendo dolores intensos, y los de acá en los pies. Pero si usa la quinta cuerda y lo desnuda, ¿qué pasa? Le arranca los genitales, el miembro viril y los testículos. Translate for him. It's very difficult for him. It's very difficult for me. Le colocan un embudo en la boca y lo obligan a ingerir agua y agua y agua hasta inflarlo y atragantarlo. Ahí tenemos la tortura, miren, de los epilépticos. Oh, el que explicaste. Bueno, pobrecitos. Es que en la antigüedad había mucha superstición. Se creía, miren, se iba a pensar durante 4 siglos que todo el que tenía convulsión era porque estaba poseído. Todas sus venas, arterias, van a producir hemorragias. Esto va a producir un paro respiratorio, un paro cardíaco y por ende en 5 minutos la muerte. Vamos a poner a papi aquí para matarlo por adúltero y por gastarse la plata en cerveza, gaseosa en mujeres, si no la ha comprado la esmeralda a la joven. Ya me compró. Se asegura todavía, ¿no? Sí. En concierto, pues. Listen, the concert. Sam, listen, we have the proof. Tenemos la prueba de que estuvo con su amante. En la camisa se le olvidó limpiarla y está el lápiz labial rojo pasión. Y ahí está el lápiz, ahí está. Es un rojo pasión, ¿sí?
que usa Jennifer López. Yo estoy en Puerto Rico con Jennifer López. ¿Cuál es tu nombre, Jennifer López, en Puerto Rico? Y que se da feliz con Jennifer López. Gracias. Oh, si te puedo ir de concert con Jennifer López. But you said that you were surprised drinking a beer with Jennifer. Me invito a una sorpresa. Ah, she invited you back to drink a beer. Listen, she said that you promised to buy an emerald ring. Show me your fingers. Ah, no, no está acá, está en la casa. Listen, you promised to buy an emerald ring. Ya lo hizo. $80. $80. Solo $80. $80. ¿Vas a ver los money? Es mucho. ¿Cuál es tu conclusión? ¿Es guilty o es inocente? Es culpable. Es guilty. So listen, the big thing for the green side, yo cierro el cerco. Ahí está el Blake Paul, donde la policía cae. The Blake put the head and the head all in the basket in black. Oh, wow. Se cae el corte y es decapitado. Ok. Pues la cuerda lo estrangula, le rompe la tráquea y lo asfixia. Wow. Look at the beautiful gardens, look at beautiful stable for horses, or the beautiful second courtyard. Look at the ceiba tree, miren qué hermosa ceiba, qué hermoso patio, los materiales de la época, la arquitectura colonial. Terminamos el tour y de verdad es que me quedé anonadada con todas las cosas, tanta cultura, tanta historia que tiene Cartagena y qué lugar tan importante fue también en el momento de llevarse las cosas, las riquezas que tenía todo Sudamérica. Fue un punto muy importante, amiguitos. Lean de verdad que les deja anonadados y aprendemos bastante de la historia de todo Sudamérica, Centroamérica. Me encantó la explicación que tuvo el señor aquí. Habla varios idiomas. Puedes entrar a este lugar solo pagando tu ticket, pero si tú quieres que, y puedes leer, hay mucha información leyendo, pero nada mejor cuando escuchas a alguien que te explica todo. De verdad que me encantó, nos contó todas las cosas así bien contaditas y aprendí bastante de Cartagena, e incluso también de Sudamérica y todo lo demás. Miren, estamos en miren este pozo que tenían acá. Miren cómo era. Este alpije es un sistema de recolección de agua que tenían. Vean. ¿Cómo era acá? Por aquí hay un cuarto donde tienes un video acerca de un poquito más de la historia. Acerca de la Inquisición. Vamos a comprar unas raspadillas. Aunque ahora sí te cobran. Miren qué bonito lugar, amigos. Qué decoración, es un lugar de bastantes joyitas, creo, recuerdos. Pero muy bonito. Ese creo que es un café. No sé, a ver, tú mira qué quieres. Estamos pasando por la ciudad murallada. Estuvimos también en la Torre del Reloj. Ya no les grabé en esa parte, pero bueno, pasamos también por ahí. ¡Mía! Sí, acabamos de regresar de caminar. Vamos a descansar un poquito porque hace un calor súper fuerte. Tomamos jugo de mandarina, estaba muy rico, pero igual necesitamos descanso. Voy a salir un ratito acá al balcón y voy a sentar ahí para relajarme un ratito. Hemos llegado donde anoche estábamos. ¿Te acuerdan que anoche hubo una fiesta aquí? Ya, hemos llegado por acá. Y bueno, hoy día no hay todavía nada de la tarde. Ay, ¿se no era el café? Parecía. ¿Te acuerdas que estábamos en un café así con Red? No, parecía café. Oh, ya, yeah, sí. Pues
vamos por esta calle. Anoche estuvimos allá, en ese café que ustedes ven ahí. Ahí estuvimos. ¿Se acuerdan que estábamos Conrad estaba que se derretía? Ya, ahí era. Ahí viene Conrad, mi mamá. Bueno, vamos a caminar para tomarnos estas fotitos que siempre se toman en las sombreras. Queremos ver qué tal. Ay, gracias, doctor. Oh, esta es una calle también bonita. Vamos por acá también. Vamos por aquí. Miren, esta es la calle del bar de anoche, sí, ¿no? Acá vimos anoche que los tragos estaban súper baratos. Pero, amiguitos, como no podía soportar porque era demasiado caliente. Eran bastantes sillas acá. Y él ya decía, ya no soporto. Pero bueno, en fin. Miren acá, este techito bonito. Sus calles están bien, bien coloridas. Miren, qué bonitas. Acá le voy a tomar una foto a mi mamá. Ah, mira, toma una foto, ahí quédate. Seguimos en búsqueda de una de las calles que tiene bastantes umbrelas. Entonces, creo que está por ahí. Pero al menos ese lugar de ahí es bastante comida. Así, vamos a decir chatarra, una cosa así. Entonces, en la noche cuando venimos era súper llena y ese lugar era súper famoso, así que no sé si quieren probar, pero está súper rico. Los niños, ojalá que quieran un agua. Cuando venimos vamos a comprar esos jugos. ¿Cuántos están los jugos, señora? Hola, bienvenida. Este vale 5. Ya, ya regreso, voy a comprar la comida primero. La arepa, miren esto. ¡Qué bonito! ¡Bravo! ¡Saluda a las chicas de todo el mundo! Hola, chicas preciosas, vengan acá a Cartagena. Y mira que él les vende. Aquí están la camisa. Ajá. Y aquí están los habanos. Y ahí está el señor Rosenberg y yo. Y acá está el chico, ¿sí o no? También te pueden llevar a ti. Claro, si quieren colágeno, aquí estoy. ¡Ahí está! ¡Buena! ¡Chao, Orlando! ¡Ay, qué gracioso el Orlando! Si quieren colágeno. Ya saben, chicas, si quieren colágeno, ahí está Orlando. Oye, acá está la calle que quería, vean. Qué bonito es esta calle, chicas. Las dejo porque quiero grabar en otro tipo y tomarles foto acá. Qué bonito es esta calle, amigos. Qué bonita es esta calle, amiguitos. De verdad que sí. Es súper lindo. Me encanta. Los niños están súper cansados. Vamos a... México presente. México presente. Ahí les enseñé. Perú también. Ahí. Vean. Está buena la música, está buena la música. Nos vamos allá. Vamos por aquí un ratito. Miren allá, los cubanitos. Miren acá, el cabildo. Vamos a comprar para el desayuno porque mañana nos vamos muy muy temprano y no va a haber ningún restaurante abierto, así que voy por acá. Miren, chicas, las arepas acá. Mi mamá se antojó uno de queso, así que están preparando. ¿Ya? Mi mamá y su arepa, vean, con su novio. Bueno, ya estamos listos para despedirnos de Cartagena. Y nos vamos a un lugar bonito, sabroso y rico. Así que no te preocupes, ahí nada más, gracias. Ay, esto está sucio, creo, pueden, chicas. Puse mi pantalla, perdónenme. Pero bueno, amiguitos, hasta el teléfono suda acá. Todos sudamos. Nos vamos en nuestra última noche juntos. ¿De será? ¿De ese? No, no. F-N-N. Oh, yeah. Vamos a esperar nuestro Uber, que ha sido muy difícil tomar aquí en Cartagena, chicas, no saben. No sé qué era. Buscamos el que tenía más comodidad y era recontra difícil. Nos aconsejaron que no, porque es muy difícil, porque los carros son diferentes, pero de ahí buscábamos el económico y tampoco, siempre nos cancelaban, entonces no sé qué quería la gente.
En fin, la cosa es que igual, a pesar que tuvimos problemas con el Uber de que nos cancelaban, igual logramos conocer otras partes, aunque un poquito tarde, pero bueno, igual. Así que hoy día casi en la última noche tuvimos más suerte. Tuvimos un Uber, ¿no? Conra, rápido. Sí, rápido, más o menos. Vamos a ver si viene. Si viene, sí. Pero estamos muy felices para terminar esta noche aquí en Cartagena, una ciudad muy bonita, pero muy caliente también. Yeah. Conra no podría vivir. No aguanto mucho tiempo fuera. Ni una noche. Sí, es como en un ratito ya estás todo mojado, pero es muy bonito, mucha historia, mucho brillo, mucho color, de todo. Muy bonita la ciudad, sí, mucha alegría para que tiene cosas muy, muy bonitas, muy especiales, y nos llevamos muchos recuerdos de aquí. Así que lo mejor es que lo pasamos con familia. Los niños un poquito pesados, es que es así para es el mucho viaje. Sí, para no ellos. Sé, claro. Mucho caminando todo el día en el sol. Ajá, nos hubiera encantado conocer Medellín, Cali y todas las otras ciudades que ustedes nos recomendaron, pero ya sabíamos nosotros que no íbamos a hacer un viaje tan largo porque los niños, eso de cambiar de avión, volar de allá, volar para acá. Ay, no, chicas, ya de por sí es un estrés porque tienes que buscar hoteles en todos sitios. Oh. Y el movimiento, ¿no? O sea, estás un día relajado y luego, de nuevo tienes que estresarte con todos los horarios y toda la cosa. E incluso hoy día fue muy estresado porque las cosas que, por cierto, lo que pasó en Perú está tremendo. Entonces, imagínense, estábamos asustados toda la mañana llamando para ver el vuelo de mi mamá. Uy, no sabe. Ya estábamos pensando cómo le íbamos a enviar, si se quedaba acá en Cartagena o se quedaba en Bogotá. O le mandábamos un avión a Chile, de Chile, ay, no saben, un estrés tremendo. Y para el colmo no nos podíamos ni comunicar con las líneas, ay, oh, no, un desastre. Así que qué bueno que no hicimos más viajes, porque si no los niños también estarían. Y se cansaban, amiguitos, en un ratito mirando, así como 15 minutos, ya regresemos. O sea, la ciudad estaba muy bonito, lo disfrutamos, pero yo creo que lo hubiéramos disfrutado al 100% sin los niños. Eso. Sí. Es cierto, pero ellos aprendieron mucho también, era buena experiencia. Sí, para ellos también. Pero bueno, en fin, por eso es que no pudimos ir a las otras ciudades, nos hubiera encantado conocer más, pero bueno, ya conocemos a los niños, sabemos cómo son los viajes con ellos, entonces por eso no llegamos. Quisimos esta primera vez que llegamos acá a Colombia conocer la parte principal, la capital, como es Bogotá. Y bueno, y un poco de mar para que mi mamá tenga esa experiencia también. Uy, no, las luces no están buenas, amiguitos, ahí está. Creo que está mejor. Para que mi mamá tenga la experiencia de cómo son las playas, el Caribe. El Caribe no, ¿no? Casi, no, casi Caribe. Casi. No es Caribe. Pero sí, sos de Cartagena, nada más, pero claro, sí, pero bueno, tuvimos bonita experiencia. Lo hice para mi mamita, que conozca. Porque iba a ir a San Andrés anteriormente. Quería ir a San Andrés. Pero, amiguitos, quería que mi mamá también vea un poquito de ciudad, ¿no? Esta ciudad tan colorida que es Cartagena, mejor aún. Bueno, ya llegó acá nuestro amigo. Y acá está el chico bueno que se apiadó de nosotros y en una nos recogió. Hola. Ay, llegamos. Vamos a entrar. Ok. Exacto, sí, saca tus lentes, Conra, para verte. ¿Qué te has pedido? ¿Un mojito? Yo voy a pedir ahorita un jugo, voy a ver. Se ve bonito, el mojito. Sí, se ve bonito. El lugar es muy bonito, amigos. No quiero molestar a nadie, pero espérense. Vean qué bonito. Interesante este lugar. Pero como siempre es como más en oscuras, pero se ve muy bonito, se ve muy bonito. Eso de ahí son... Ese es otro lugar, ¿no? O son espejos, no me quiero quincear como la otra vez. Sí, ¿no? Eso también de allá. Muy bonito, allá también tienen un espacio más. Está muy bonito, pero no, chicas, no puedo alumbrar porque las personas se pueden incomodar. Porque la luz de la cámara sale como fuerte. Es fuerte, ya. Sí, entonces es una cosa así, sí. Miren que nos llegó acá. Salud, Conra, salud. Salud. Nos llegó la cortesía de la casa. Vamos a probar en estas manitos. Qué bonito detalle. Miren lo que nos vino por acá. Les voy a enseñar, ¿ok? Enséñales tú mejor. Oh, son muy suaves. Parece que va a caer. Oh, qué delicia. Se llama gyoza. De camarón dentro. Ajá. Uh-huh.
ya llegó acá. El elote se llama. Qué rico. Vamos a despedir esta cena solitos, tranquilos, después de haber compartido con la familia todos los restaurantes. Todas las comidas, todo el día. Con ah. ellos. Ahora sí, por fin, una cena. Mi mamá me dice, vaya, anda, vaya a comer ustedes solos, por favor. Ya, ya está bien. ¿Quiero otro nieto? No, mentiré. Pescado, frito. Ya, así que aquí vamos a aprovechar esta ricura de la despedida de la tierra de Cartagena en este restaurante que parece hasta el día de hoy bueno, rico, así que ahí vamos. Vean qué delicia. Vienen la música, ¿no? Oh, sí, ya que venga, no comas rápido, Conra, porque quiere escuchar la música, porque los presos están bien cariñosos también. Creo que nos mandaron acá, hubiéramos escogido allá para ver la música, pero voy a ver. Miren esta frase, qué bonita. Nunca dejas de soñar. Muy cierto, amiguitos.